Muy buenas, un gusto estar una vez más aquí en Imagen y Palabra. Este programa que de algún modo se trata de no solamente de proyectar las películas, que es la base de este programa, sino no solamente presentarlas antes de que se proyecten, sino después discutirlas, dialogar con los que están detrás de esas películas, directores, guionistas, actores, actrices. Hoy es el caso de Todo el Tiempo del Mundo, una película cuyo título es verdaderamente hermoso, porque es lo que no nos pasa nunca en el mundo, tener tiempo. Pero justamente el film de Rosendo Ruiz, en realidad el film que, más que de Rosendo Ruiz, que en última instancia es el que coordina la existencia del film, porque es una película taller, ya habíamos pasado Maturitá, habíamos pasado El Deportivo, que son películas que han nacido de experiencias taller. En este caso se trata de un film nacido en el seno de la escuela Dante Alighieri, de tal forma que bajo una temática de inquietud de los propios chicos de la escuela y los que son algunos actores, también guionistas y participan en todos los rubros, en principio la película había arrancado con la inquietud del bullying, esta forma de que generalmente se dan las conductas grupales de ciertos grupos tomar las minorías dentro de una comunidad y maltratarlas, a menudo porque, entre comillas, parecen débiles o sensibles. Bajo esa lectura, la película arranca, de hecho, con eso y termina siendo otra cosa. Los tres chicos protagonistas se van a las sierras, a una casa extraña, enorme, hermosa y también tenebrosa, o al menos potencialmente tenebrosa, y simplemente conviven. La película lo que va a hacer es contar esto, arrancar bajo un contexto del bullying en la escuela y estos tres chicos deciden, se llaman a la fuga. Es como una fantasía adolescente. ¿Qué sería el mundo sin mis padres? ¿Qué sería el mundo si yo me tengo que hacer cargo de mí mismo por un tiempo? Un lugar donde no esté la autoridad paterna, sino, o de los padres, sino que el mundo con sus propias reglas y estos tres chicos con sus propias reglas en ese mundo con sus reglas. Esto es lo que la película plantea. Hay un trabajo muy interesante del espacio cinematográfico, de la locación, no solamente como un lugar donde se ponen los actores, sino que el espacio dé cuenta de algo más de lo que sucede con los actores o entre los actores, mejor dicho, entre los personajes. Es decir, que hay una forma muy inteligente de incorporar la entidad dramática del espacio, el río en un caso, la casa en el otro, como parte de la puesta en escena, pero en este caso en particular como un motor narrativo en la escena. Es una película hecha, evidentemente, con pocos recursos, pero con una gran inteligencia de cómo administrar estos recursos. Los recursos son, vuelvo a decir, el espacio, la naturaleza, la luz, los chicos, las sombras, la oscuridad. Y la oscuridad acá tiene una importancia porque es el elemento de irrupción del mundo de la naturaleza, donde la vida, donde se pierden las referencias, las certidumbres y aparece el miedo, que es uno de los elementos con que el film explora. Explora el miedo, ese momento donde todavía el miedo de la niñez se empieza a entremezclar con el miedo de la futura adultez, que son otro tipo de miedos, pero que en última instancia uno y el otro están unidos con lo que siempre está por detrás de las acciones humanas, que es la pulsión de muerte. La muerte está en algún lugar. Eso está también en la película. Bueno, todo esto es en cierta medida lo que encierra este pequeño film, pero hermoso, llamado Todo el Tiempo en el Mundo. Los dejo en el tiempo del Todo el Tiempo en el Mundo y nos reencontramos, ni bien termine la función, para hablar un poco con Rosendo Ruiz, el último responsable de la película que vamos a ver. Esta es la última emisión, así que en el diálogo que tengamos con Rosendo nos vamos a despedir para quizás comenzar nuevamente el año que viene. Quizás sí, quizás no. Pero este tiempo que tuvimos con ustedes, desde el punto de vista nuestro, valió la pena. Bueno, aquí estamos con nuestro invitado de honor y habitué ya casi, porque lo habíamos tenido cuando pasamos en su momento de Caravana. Hemos pasado otras películas tuyas, pero vinieron otras personas.
Y ahora casi te diría, estamos cerrando este año que literalmente termina hoy contigo, con una película tuya. En este caso, Todo el tiempo del mundo. Es decir, todo lo que hoy las personas entran en el momento mítico de creer que algo cambia porque se dice que cambia, porque es otro año, y lo que cambia es el tiempo. En realidad nunca cambia nuestra relación con el tiempo, que suele ser una relación de falta de tiempo, pero que en tu película los chicos, los que los protagonizan, están en esa edad donde todavía se cree que tienen todo el tiempo del mundo, que es un gran título, de hecho, un gran título de la película. Vayamos un poco a la genealogía del film. Esta era una película que vos hacías en el contexto de esta cosa extraña que vos venís haciendo, son películas taller, en este caso en una escuela. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Yo tenía un negocio de comidas antes y quería poder vivir del cine, definitivamente. Y pensando en la forma, dije, bueno, quiero que la gente me pague para dirigir, que es lo que me gusta hacer. Entonces ahí surgió esta idea de hacer talleres, de convocar a gente para empezar a trabajar en películas. Así salió el proyecto con Ale Cosa e Inés Moyano para adultos. Y la primera fue El Deportivo, y directivos del colegio Dante Alighieri, que me habían llevado a mí a presentar de caravana al colegio un par de veces, vieron esa nota que me hicieron justamente en Canal 10, por suerte, y me llamaron si me animaba a hacer una película con la institución. Dije que sí, así que en marzo empecé a juntarme con los chicos que querían participar, y fue un proceso muy rápido porque ya en las vacaciones de julio estábamos filmando la peli. Después hiciste otra que nosotros la pasamos, que es Maturidad. Y este año acabo de filmar dos más de rodaje. Una en septiembre con el Colegio Zorrilla y otra ahora hace unos días con una coproducción del Colegio Dante Alighieri con Castelfranco. Ya están las coproducciones de Patagonia, claro. Y yo, el estudio, no sé qué. Bueno, lo tuyo son escuelas. Es colegio, sí. Está así muy bien. Esta era la primera vez y hasta donde yo puedo entender, arrancaron con la idea de trabajar una temática que para la escuela era compleja y problemática, valga la redundancia, que era el tema del bullying. La película empieza por ahí, sí, pero tenía por otro lado. Entonces, sí, sí. Contame un poco por qué empieza por ahí y por qué deriva para otro lado. La metodología es pedirle a los chicos que traigan ideas, historias, ¿no? Fue llamativo que la primera vez traían historias que pertenecían al imaginario cinematográfico, historias de ñomos, de magos, de mafia. Me suena, ¿por qué puede ser eso? Y yo el trabajo fue, ¿no?, que pensaran más en anécdotas que les hayan pasado a ellos, o amigos, a conocidos, a gente que los rodea, ¿no? Y así empezamos a meter en una coctelera las historias. Y la que más prendió fue la de unos pibes que tenían ganas como de irse de la sociedad. Porque es muy curioso de que el grupo de pibes que casi se ha repetido en todos los procesos, los que se quedan a guionar, no son los deportistas, los winners, sino más los más calladitos, los reservados, los que reciben bullying, los sensibles. Sí, puede ser. Y después el equipo técnico de la peli nos sentía muy identificados cuando íbamos al secundario, que éramos ese grupo, no éramos los deportistas, claro, y ganadores, sino los que estábamos con las historietas y la lectura. Y bueno, priorizaron el tema de género, que está, y ese problema o ese tema lo decidimos dejar con un personaje. Sí, que está muy bien tratado, por cierto, ¿no? Muy. Es un detalle, bueno, ahora ya se vio la película, es el detalle de un momento que se cambia la ropa, que en primer momento lo había sacado del primer corte y después lo metiste. Exacto, sí, cuando en las ediciones uno va probando cosas, y no, nos dimos cuenta que era muy importante y que es el tema de su identidad sexual. Decidimos que no fuera el tema de la película, sino una característica de uno de los personajes. Que está, vuelvo a insistir, es un gran modo de plantear el problema o el tema o la disyuntiva dentro de un universo moral acotado,
frente a una posibilidad más libertaria de pensar los deseos y la identidad sexual. Es apenas un detalle, pero ese detalle es fundamental en la película, ¿eh? Sí. Y así surgió la idea de otra idea, la que ganó de los grupos, que eran 8 pibes que querían guionar conmigo, era esta historia de poder tener una aventura de escape y de buscar una forma de vida alejada de la sociedad, de tanta tecnología, del bullying, de los padres. Sí, es una experiencia de fuga, de simpática fuga, que a mí me remite un poco a, o sea, no está la historia de amor, pero es la idea de los jóvenes que se escapan un poco, Melody, ¿no? Ese tipo de películas que son realmente de otra época. Acá hay algunas cosas que me parece que son bastante interesantes, como las has planteado. Es el uso de la naturaleza y de una casa, de un río, un paraje en un río y una casa, no como lugares, no como locaciones, sino como personajes, en cierta medida, ¿no? Me gusta mucho lo que pasa en el río, ¿no? Aparece por primera vez una peculiar emoción, que es la emoción más visceral, que es la del miedo, a propósito de la noche. Estas cosas son cosas que son descubiertas por vos, están en el, se descubren en el rodaje, están escritas, ¿cómo es? Ya no podría decir qué descubrimos en el rodaje, porque más en todas las pelis, en el mismo momento de estar grabando una escena, estamos descubriendo cosas. Aunque sea una peli de muchos años de guión, ¿no? Es como que hay que estar ahí y ver lo que sucede en el momento y no lo que decía el guión, si funciona o no. Pero la mayoría de las cosas surgieron de los chicos en el momento de guionado, y yo es como que iba muy despierto viendo lo que querían escribir y lo que pasaba entre ellos. El vínculo, o sea, el argumento que avanza en la historia de la fuga y lo que les pasa y que se equivocan y tienen que volver, sí fue pensado, pero el modo de relacionarse y los vínculos eran lo que iban surgiendo, y porque la mayoría de los que quedaron para actuar son los que guionaron. Entonces yo iba como descubriendo esa forma de relacionarse, que todo el tiempo riéndose, gastando el tiempo como en la nada, que para ellos no era gastarlo en la nada, sino vivirlo así al tiempo. Yo me di cuenta que era eso, los adolescentes, una de las cosas que más quieren en el mundo es estar entre ellos jugando, tomando mate, al vicio, pero estar sí, sí, juntos en grupo y sentir esa sensación de que tienen, sí, todo, sí, el tiempo. Una forma de decirlo es, en esa etapa de la vida, o en ese estadio, ser es estar. ¿No? Exactamente. Y eso la película lo transmite, ¿no? Como que están ahí, qué sé yo, van para acá, van para allá. El mapa de sus vidas es el azar, en cierta forma. Sí, el azar y el compartir entre ellos. El compartir un espacio en el azar. Hay un personaje rarísimo, que es el de una mujer que tuvo una comunidad. No se llega a delinear exactamente. Contame un poco de esto. Y necesitábamos como alguien que formara como una... Pues yo me he dado cuenta que los chicos tenían ese deseo de libertad, pero son todos chicos que pertenecen a un estrato social muy concreto, clase bien, media alta, en donde tienen su vida muy organizada, la figura de los padres es muy fuerte, y que me contaron una anécdota de que alguna vez se escaparon y apenas se hizo de noche ya quisieron volver corriendo a la casa con esa sensación Pues la película trabaja el tema de, en cierta medida, de estar en la intemperie, ¿no? Claro, pero ante los menores problemitas, ya un rasguño que tienen, ya aparece una mujer que es vecina y los cura, los contiene, viene en las noches, les hace hamburguesas, juega las cartas con ellos. Esa es un poco la figura de los chicos, de alguien protector, de una mamá que anda por ahí y que... en el momento en que ella tiene un accidente o le sucede algo, todos se quedan de cara, como se dice ahora, y deciden volverse ahí nomás. Se terminó la aventura, no quieren buscar más la comunidad. Claro. Sino que apenas se le cae esa protección, esa comunidad secreta, que funciona como un MacGuffin en la peli, ¿no? Como un objetivo hacia el cual
van los chicos y la película, pero nunca sabemos. Nunca... Si recordemos la palabra McGuffin, una palabra que utilizaba Hitchcock, que era un presunto tema importante que ponía en juego el relato, pero en realidad no tenía ninguna importancia. Era solo para movilizar, toda la historia hacia un lugar. El film está rodado en Huerta Grande, fundamentalmente. A mí me gusta mucho el uso, te decía, de la casa. Es una casa muy peculiar, muy particular. La casa parece transmitir una casa de terror, ¿no? La casa misma remite a donde vive la madre del personaje de Psicosis. Sí, sí, sí. Es un personaje en sí mismo la casa. Es una casa de una amiga que habíamos parado algunas veces ahí cuando íbamos al Festival de Cine de Cosquín. Y la parte del campo que habíamos decidido era en Villa Yardino, porque varios profesores tenían casa ahí. Entonces dijimos, bueno, la parte del campo, porque la peli es un 85% en las sierras y un 10-15% en el colegio. Y bueno, eso determinó que se filmaba en Villa Yardino, y cuando empezamos a buscar la zona de los ríos, todo, yo me acordé de esta casa que está ahí pegadito a Huerta Grande, fuimos... Siempre decíamos que en esta casa tenemos que filmar algo. Es una casa muy cinematográfica. Muy cinematográfica, y se nos dio por suerte... Es que eso es lo bueno que tiene la película. Ahora recientemente hubo otra película que está vinculado a Alejandro Cosa en esa, y vos también, que trabajan sobre la idea de las sierras, no como un lugar de ser acogido por la naturaleza o de encontrar tranquilidad, sino como que la naturaleza puede generar en las emociones una cierta inestabilidad. La película indirectamente da esa idea, ¿no? Cuando están en el camping al lado del río, que a la noche las cosas no son tan simpáticas, y en la casa también a la noche hay ruidos. Sí, los ruidos que sienten y los animales. Eso me parece bueno, porque en general el uso del cine que se ha hecho en Córdoba recientemente respecto a las sierras es un lugar de... Sí, hay una idealización. Una idealización, la naturaleza. Río, naturaleza, y acá es un lugar inestable, ¿no? Eso me parece que es un logro del film. ¿Cómo fue el tema de los tres chicos? El tema fue por casting que hicimos en el colegio, y bueno, y no se presentaron muchos chicos todavía en un proyecto muy nuevo, que después con Maturita ya fue otra. Ya querían todos. Así que quedaron básicamente los que habían escrito el guión, pero hay dos nenas y un nene, bueno, jóvenes. El que iba a ser protagonista, sobrellegando el personaje de Juancho, al llegar la hora del rodaje, los padres tuvieron un viaje, parece, vacaciones de invierno, entonces hicimos un casting dentro del mismo colegio, no encontramos un pibe, y invitamos a Juancho Croce, por eso el personaje quedó con su nombre, para que actúe. Pero lo bueno es que la propuesta del colegio, que hacemos con el colegio, es que todas las personas que aparezcan sean parte de la comunidad educativa, sean profesores, padres, no docentes. Y para el colegio es muy, muy bueno, porque es un trabajo muy en equipo, y en donde en un momento están como en un mismo nivel, el que es el profe con los alumnos, claro. Están temerosos o con la adrenalina de la actuación o de componer un personaje. Y bueno, y el desafío nuestro es poderle dar las herramientas para que puedan actuar, ¿no? Hacer básicamente de ellos mismos, porque no es que componen un personaje tan distinto a ellos, por eso hasta por ahí les dejamos el nombre verdadero. Pero igual hay que hacer un trabajo para desinhibirse frente a las cámaras. Así los chicos también están muy bien, digamos. Sí. Porque siempre tus películas se caracterizan por una especie de equilibrio interpretativo de los actores profesionales como no profesionales, ¿no? Y también se caracterizan por no utilizar el plano contra plano, que esto es una marca autoral tuya en cierta forma. Sí, hay varias razones. Creo en el montaje también, el cine también es montaje, mucho más allá, saliendo de lo específico plano y contraplano de los diálogos. Pero sí, es como que uno descubre cómo le salen las cosas, ¿no? Si pienso que un pintor no decide tanto qué estilo hacer, sino es una mezcla de las dos cosas. Claro, pero ya a esta altura vos sos consciente de eso. No, sí, siempre lo fui también, porque justamente el tema este de... empezó básicamente por lo actoral,
que el actor prefiere un plano, el buen actor, el actor que me interesa a mí, prefiere el plano secuencia porque te permita... puede respirar la escena, como decimos, instalarse y vivirla antes que tan fraccionado y después lo tener que hacer exactamente igual para poderlo editar. En cambio nos damos esas libertades. En las 7 retomas que hacemos de un mismo plano, nos podemos dar el lujo de que vaya cambiando, porque después vamos a elegir una. No, no es que vamos a tener que editar. ¿Solés hacer 7 tomas por...? De promedio 7, pero hay veces que son 4 y veces que son 14. Ajá. Es como afinar una melodía. Es como que la primera va, sale y bueno, problema de foco, de encuadre, del actor que miró mal, que el otro entró tarde. Bueno, se hacen las marcaciones y van de nuevo hasta que... termina la bula. Queda afinada el plano. Bueno, querido, acá no tenemos todo el tiempo en el mundo, solo en tus películas y en la edad, en esa edad tan peculiar que es la adolescencia. Te quiero agradecer a APAC, que es la parte de una organización de productores de audiovisual de Córdoba, que nos han cedido gratuitamente las posibilidades de pasar todas estas películas, en este caso esta, a vos que siempre has respondido a nuestros llamados para que estés acá como en otros lados. Y bueno, y ahora estamos ya en la espera de 2 películas nuevas en este sistema de cine taller, más Casa Propia, que sí es una película más tuya, y a la espera de que el Instituto Nacional de Cinematografía te apruebe un nuevo guión que sería Tunga. Una película ya cercana otra vez a la figura de la Mona. Sí, habla de los inicios de la Mona cuando tenía 19 años, un policial negro, bien, bien film noir. Era el género que pedía la película, porque cuando nos ponemos a investigar la noche, drogas, prostitución, policía corrupta, film noir. Femme fatal. Claro. O sea, está todo claro. Que tenía que ser un film noir. Bueno, va a ser un gran desafío seguramente. Así es. Bueno, muchas gracias, querido amigo. A ti. Bueno, gracias a todos ustedes. Como decía en el inicio, cuando presenté la película, con esto cerramos este año de Imagen y Palabra. Tengan un muy buen año. Hoy termina el año, no solamente este programa. Empieza un nuevo año. En realidad es difícil saber cuándo termina y empieza algo. Ese es el misterio también del cine. ¿Cuándo empieza un plano y cuándo termina? Hasta el año que viene, si estamos en Imágenes Palabra, hasta el año que viene de la manera que sea.